Según el artículo 44 de la Constitución española, los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. En las últimas décadas, en un mundo en el cual el consumo ha sustituido a la producción, en un mundo en el cual el arte, la cultura, forma parte de nuestra economía. Avanzamos, es ni más ni menos, es ético hacer negocio con el derecho constitucional de acceso a la cultura pública. Si te parece, Víctor. El concepto de que la cultura no deja de ser el alma de los países y en ese sentido, bueno, pues se podría decir que es un bien público, ¿no? De hecho, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 27, se contempla el acceso a la cultura, así como también se protegen a los creadores, ¿no? La Constitución española en 4 ocasiones, desde el artículo 9... De la cultura. O sea, la cultura tiene más sentido si hay hombres y mujeres que pueden hacer de ella su forma de vida. A mí me parece fantástico. Porque la cuestión sería, ¿qué es negocio? Si negocio es la concentración de la industria editorial en unas pocas firmas, o si negocio es el fomento o el sostenimiento de las pequeñas librerías. Que no. Entendemos que solamente desde lo público se pueden asegurar derechos que son constitucionales, que son tan básicos como eso y que, como ha dicho alguien más por aquí... Matizar que en la Constitución la cultura está en el mismo capítulo de principios rectores de la política social y económica que la sanidad o las pensiones. Por tanto, por medio de un tipo de gestión cultural, por medio de un tipo de organización dentro de los teatros, nunca se ha presentado como un negocio, nunca se ha presentado como privatización, porque está muy mal visto. El negocio que se hizo, del que vivieron, yo creo que centenares de miles de personas, no se puede hacer si no partimos de que la cultura es imposible sin esta dualidad. Es decir, la cultura es cultura y negocio. Derechos humanos dice el derecho de participación de los ciudadanos en... No dice de, sino dice en las artes, la ciencia, el conocimiento científico. Daros las gracias a todos por estar aquí. Y ahora tengo que dejar ya que sean los representantes políticos de nuestros trabajos. En estos momentos, sobre la situación de la administración pública... No solo... Como pilar principal de un estado del bienestar más necesario que nunca en estos tiempos de pandemia. Pero un dato muy preocupante, que es una pérdida de hasta 46.000 puestos de trabajo en estos últimos años, en la última década. Lo que se ha demostrado claramente es que para salvar una pandemia en todos los... El empleado público es del año 2007, un estatuto que no se ha cumplido, que no se ha llegado... Que se aumentó el gasto público del 39 al 45%. Y que aquello... Hemos visto en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de servicios sociales. Entonces, bueno, en general, que vemos, la pérdida de empleo público compromete todo tipo de gestión. Incluso tenemos ahora que recuperar esta pérdida de empleo público para garantizar algo tan esencial como la buena aplicación de los fondos europeos para la recuperación y la reconstrucción. La administración conectada con la realidad y con el momento en que se vive. Tenemos administraciones públicas, no solo la general del Estado, sino también las otras. Hay que prestar atención a los procesos, evidentemente, de temporalidad, pero hay que reforzar los servicios en su conjunto, en el total de las administraciones. La premisa mayor es que sin empleo público no hay servicios públicos que garanticen derechos a la ciudadanía y sin esos derechos no hay democracia. Por eso ahí va a estar Comisiones Obreras. Lo público, y todo el mundo se acuerda de lo público, pues llegó el desastre y todo el mundo se acordó de lo público y lo público respondió. Elena Amores y Jesús Di Maio. Never can stop, I'll be running from the past, right to be in the top. My side of a head, sitting on the china, trying to look at that. Oh, I feel it now. Baby, is the only Muchísimas gracias. Ha sido un placer acompañaros en este debate de servicios públicos y derechos a la ciudadanía. Gracias. Muchísimas gracias.